Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos. Se decreta un receso. Todos. Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra. Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, jueves 21 de marzo, así que no se vaya, comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí se va a reunir con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Dijo que confía en que van a aceptar reunirse en privado, es decir, sin la presencia de sus asesores, aunque señaló que de no aceptar esta condición, bueno, de todas maneras tendrá un encuentro con las familias. Entonces, queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos. Si ellos dicen no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de derechos humanos, pues entonces también dialogamos. Pero quiero pedirles a ver si, cuando menos en la primera reunión, lo hacemos como se los estoy proponiendo. Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de la madre buscadora Ceci Flores, quien esta semana intentó entrevistarse con el presidente en Palacio Nacional. Dijo que sí la va a recibir. ¿Cuándo? Escuche. La voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen, porque ya ven cómo son los conservadores. Se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas, de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Pues ahí está, sí la va a recibir. ¿Cuándo? En su momento, ni antes ni después. La noche de ayer fue reportado un macabro hallazgo de 10 cuerpos calcinados en un terreno baldío en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El lugar del hallazgo era utilizado por un grupo criminal para tirar cuerpos, así lo informó el encargado de despacho de la Fiscalía, Pedro Arce. Son 5 cuerpos en diferentes condiciones, como lo menciono, y 5 cráneos, ¿ok? Que estos cráneos están a expensas de llevar a cabo la pericial de genética correspondiente con los restos que ahí se encontraron. Estos primeros indicios es que posiblemente es un lugar que utilizaban ellos para depositar ahí cuerpos de personas que se fueron privadas de su vida. La doctora Claudia Sheinbaum lamentó este hallazgo en Pesquería, descartó que sea un mensaje en su contra por la visita que lleva a cabo hoy al estado de Nuevo León. En una rueda de prensa criticó que de manera dolosa se use la frase del presidente López Obrador, abrazos, no balazos. No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los 3 que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. Hay avances, tenemos que avanzar y disminuir, yo lo que me estoy comprometiendo a disminuir con mayor velocidad los índices delictivos en México. A través de sus redes sociales, Xochitl Gálvez le envió un mensaje a la doctora Sheinbaum por el hallazgo en Nuevo León. En su cuenta de X escribió: cuando llegues a Pesquería te encontrarás con la realidad del segundo piso que ofreces, al menos 10 cuerpos calcinados. Eso. Fue lo que dijo Xochitl Gálvez. También le tengo información sobre lo que sucede en Campeche. Sigue el paro de policías. Hablaremos con Ana Rosa Morales. Ella es policía de este estado. También estará con nosotros el día de hoy aquí en Fórmula Noticias Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario e Institucional. Y tenemos, como cada jueves, debate de voceras mujeres de las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? No se vaya, al regresar el reporte vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Volvemos.
Juan Becerra Acosta. Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que sintoniza las inmediaciones de este auditorio. Vamos rápidamente con la información. Iniciamos en la zona poniente de la capital, donde alrededor de las 8 de la noche se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional. Hay que tomarlo muy en cuenta, ya que no se descarta la afectación de una importante arteria como la que es la avenida Paseo de la Reforma. En este punto puede tomar como alternativa la zona de la avenida Constituyentes para continuar hacia la avenida Chapultepec, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Doctor Río de la Loza. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde encontrará circulación complicada sobre la calzada Ermita Iztapalapa a partir del distribuidor Puente de la Concordia y hasta por lo menos el anillo periférico. Similares condiciones registra en la zona sur de la capital sobre la calzada de Tlalpan procedente del circuito interior y hasta por lo menos la calzada Tasqueña. Similares condiciones registra la zona norte de la ciudad sobre la avenida 608 a partir de la avenida Oceanía y hasta por lo menos la zona de la avenida 412. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Nacional les hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Por el momento, reporte ideal, que tenga una excelente tarde. Gracias, oficial Gustavo Hernández. Nos comunicamos en una hora más o menos para pues tener en claro cómo avanza el tráfico en la capital del país. Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues en Nuevo León descartó que la aparición de 10 cuerpos en Pesquería haya sido un mensaje en contra de la visita que lleva a cabo por el Estado durante estos días. Laura Cardoso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Voy contigo y con tu reporte. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, te saludo desde Guadalupe, donde Claudia Sheinbaum está terminando su mitin de hoy, el último de este día, y por la mañana ha dicho que la decena de cadáveres encontrados en el municipio de Pesquería, como ya lo adelantas, sitio que formó parte de su gira justamente hoy, no es un mensaje para su campaña, sin embargo sí lamentó ese hecho, luego de que Xóchitl Gálvez le dedicara un posteo en la cuenta de X sobre este tema, dijo que no entraría en polémica y que de los tres candidatos, ella es la única que ha dado resultados en materia de seguridad. Vamos a escuchar. No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. Hay avances, tenemos que avanzar y disminuir, yo lo que me estoy comprometiendo a disminuir con mayor velocidad los índices delictivos en México. Ahí está su compromiso de hoy, Juan, y es que dice hay que atacar las causas y dar mayor oportunidades de educación a los jóvenes, porque dice que no se nos puede olvidar que quien se acerca a la delincuencia generalmente es el joven, que no tiene otra opción, no solo económica, sino que busca de alguna manera, según él, una perspectiva de vida, cuando en realidad es una perspectiva de muerte. También fue cuestionada si durante su gira en Tamaulipas y Nuevo León ha recibido amenazas, ha respondido que no, Juan, y Claudia Sheinbaum se va a reunir mañana con empresarios aquí en Nuevo León, a quienes les va a plantear proyectos de desarrollo para la región, esto en materia de agua, medio ambiente y movilidad. Vamos a escuchar. Es un ejercicio que estamos haciendo de polos de desarrollo para el bienestar. ¿A qué nos referimos con esto? Cada zona tiene una vocación distinta en el país, por su clima, por las particularidades de la zona, por si tienen agua o no tienen agua. Entonces, así como el presidente definió 12 polos de desarrollo en el sureste, nosotros queremos aprovechar la inversión extranjera directa que está llegando por la relocalización, pero definido a través de corredores estratégicos. Juan, la gira de Claudia Sheinbaum por el noreste mexicano continúa mañana en Coahuila y posteriormente en Durango. Pues Laura, muchísimas gracias por tu reporte. También estuvo en Juárez, ¿no? Ahí en Nuevo León, donde habló la doctora Claudia Sheinbaum sobre esta propuesta que tienen otras candidaturas de cerrar la refinería Cadereyta por temas medioambientales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Gracias a los petroleros, a los mineros, a los maestros, a los médicos del Seguro Social. Yo les voy a pedir una tarea. A ver,
petroleros también, que nada de cerrar cadereita, eso, puras ocurrencias. La contaminación se resuelve con tecnología. Pues ahí está, Laura, la contaminación se resuelve con tecnología, no cerrando fábricas, dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Así es, Juan, y se ha comprometido sobre todo en esta zona norte de la, del país, que pues es frontera, a enfrentar el problema del agua, porque dice que ya son 5 años que esta región tiene sequía y pues se compromete a plantear las propuestas para solucionar esta problemática. Estaremos pendientes de las actividades de mañana. Hasta mañana. Nos escuchamos antes, hoy en tele a las 10 de la noche. Te vas a desvelar conmigo, Laura Cardoso. Muchísimas gracias. Abrazo, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Pues ahí teníamos lo que nos adelantaba mi compañera Laura Cardoso, le reclamó a la aspirante Claudia Sheinbaum la política presidencial de seguridad, pues luego de los hallazgos que se dieron en Pesquería. Israel Aldave, muy buenas tardes, voy contigo. Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente Xochitl Gálvez se encuentra en estos momentos encabezando un mitin aquí en Tulancingo, en su natal estado de Hidalgo, ante los simpatizantes del PAN, PRI y PRD que se han dado cita para escucharle en esta plaza pública. Juan, pues ha reiterado lo que es la columna vertebral de su propuesta política electoral: regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional. También aquí, justamente, Juan, en una de las entidades con más robos de combustibles que se registra, el huachicoleo, dice Gálvez Ruiz que esto también será uno de sus principales objetivos, terminar con este delito que lamentablemente ha cobrado la vida de muchas personas que habitaban aquí justamente en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Fíjate, Juan, que en el trayecto justamente que la trajo aquí a este punto del territorio nacional, Xochitl Gálvez dio a conocer que ya habló con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien ha aceptado aumentarle 80 millones de pesos al financiamiento a su campaña para tener un tope de 200 millones del Partido Acción Nacional. Y también se refirió, Juan, a estos pues de reacomodos que se han dado al interior de su principal equipo de colaboradores, el cual pues se le dan mayores facultades a Maximiliano Cortázar, que venían desempeñando así como su vocero, y de una u otra manera se le restan al coordinador general de campaña, Santiago Krill Miranda. Dice que con esto, con esta modificación, pues ella busca fortalecer su imagen ante la ciudadanía. Así lo dijo. Realmente lo que hicimos fue una reorganización de la parte de estrategia y comunicación para que todo dependa de Max. Porque redes estaba por un lado, spots estaba por otro, estrategia por otro, y spots, redes, estrategia y mensaje. Entonces estos cuatro se juntan en uno solo. Pues ahí, Juana, lo que dice Xochitl Gálvez respecto a este fortalecimiento, así lo dijo como parte de su estrategia de campaña. Comentarte que justamente aquí la han acompañado 12 gobernadores, Manuel Ángel Núñez El Soto, quien era también gobernador aquí de esta entidad, y fíjate que Olvera, quien pues con él, ella fue la que perdió la elección a gobernador justamente aquí en el estado de Hidalgo, hoy es candidato a diputado federal de esta alianza, va por México, y hoy pues está aquí aplaudiéndole. Así este mitin, Juan, que se desarrolla, como te lo comentaba, aquí en una plaza pública del centro de Tulancingo, Hidalgo. Ahí está, Israel. Bueno, pues ajustes en la campaña de la candidata Xochitl Gálvez. Max Cortázar tiene más atribuciones, Santiago Krill menos. Ahí están estos movimientos. Gracias, Israel. A tus órdenes, como siempre, Juan. Muy buenas tardes. Vamos ahora con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Óscar Zúñiga, andan allá en Campeche. Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente la campaña de Xochitl Gálvez se está desmoronando y esto obedece a la estrategia basada en guerra sucia y campañas negras, consideró el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, quien dijo que ahora está solicitando más recursos para su campaña y por ello se ha dado tantos reajustes al interior de su propio equipo. Escuchemos.
En esta semana ya le dijo a los empresarios que obliguen a sus trabajadores a votar por ella porque no levanta. Ya le dijo al PRI que le dé más espectaculares y más anuncios porque no le está dando lo suficiente. Y ahora dice que necesita más dinero después de todo lo que ha despilfarrado. Para mí es, ya dejaron sin chamba a mi amigo Santiago Krill, que dijeron, bueno, tal cuate que va a ser el vicecoordinador va a coordinar tal, tal, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y Krill va a ver a los dirigentes del PRI del PAN. La verdad es que poco a poco se va desmoronando esa campaña. Es la consecuencia de haber hecho una estrategia basada en la guerra sucia y en las campañas negras. Al cuestionarle sobre que el INE le quiere bajar los candidatos a Movimiento Ciudadano, tanto de Jalisco como de Campeche, Álvarez Maínez lo calificó como una acción infame y pareciera que el árbitro electoral tiene una consigna en contra de su partido. Lo anterior, Juan, al reunirse con jóvenes de la Universidad Panamericana, donde criticó a todos aquellos políticos de Morena que dicen que la inseguridad no existe en el país, agregando que no viven en el mismo país que vivimos el resto de los mexicanos, porque ellos tienen un régimen de privilegios de protección personal, lo que les hace no tener sensibilidad ni tampoco empatía. Juan, el reporte. Oscar, muchísimas gracias por el reporte. ¿A dónde va a estar mañana el candidato Álvarez Maínez? Mañana va a estar precisamente ahí en el estado de Campeche, realizando precisamente distintas actividades, sobre todo se estará reuniendo con jóvenes de la universidad de allá de Campeche. Ahí está, pues normalmente el candidato Álvarez Maínez tiene sus reuniones con jóvenes. La política joven es lo que buscan. Por eso ahí tienen a Sandra Cuevas en sus filas. Gracias, Oscar. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con el Fisgón. Que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Nunca has vivido una de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Nunca has vivido una noche así. Cabaret, una nueva y deslumbrante producción. Juan Becerra Acosta. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace unos días, un medio de comunicación
Latinos dio a conocer una investigación que llevó a cabo en la que señalan que los socios de la revista El Chamuco, entre ellos Rafael Barajas, el Fisgón Monero, el Monero Hernández, el Monero Rapé, pues tendrían contratos cuestionables, por lo menos, es decir, con el gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era la titular, era la jefa de gobierno de la capital del país. Y bueno, ¿quién mejor para aclararnos esta situación que el mismo Fisgón, Rafael Barajas? Pues qué gusto saludarte, Rafael Barajas. Fisgón, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Fis? Pues bien, muy bien. A pesar, es decir, tú sabes que nos echaron una andanada de guerra sucia que es bastante absurda. Me acusan, por ejemplo, una parte de la narrativa me acusa de que voy a ser senador de la República, que soy candidato a senador de la República por Morena. Eso es falso. ¿Sí? Eso no es cierto. Ya se desmintió desde hace tiempo. Y parte de la andanada, parte de la idea de que la revista El Chamuco está recibiendo una publicidad que sería ilegal, que sería, y no es así. Es decir, la revista El Chamuco recibe, como absolutamente todas las revistas del país, pautas publicitarias del gobierno y de otros lugares. Esto es lo que siempre hacen todas las revistas. No recuerdo una sola que revista de largo aliento que haya sobrevivido sin pautas publicitarias. Y si efectivamente ha subido la publicidad que se le da al Chamuco es porque antes estábamos vetados. Así es. Es tan simple como eso. Entonces, la verdad, lo que revela este reportaje de Loret en Latinus es básicamente que somos una empresa, ¿eh?, lo cual no es noticia, que recibimos pautas publicitarias, lo cual tampoco es noticia, y nada más. Así es. Y lo demás es que, y además dice muchas mentiras, ¿eh? ¿Qué otra mentira por dice? Por ejemplo, dice que Federico Arreola es parte de la empresa. Hace 10 años que Federico Arreola no es parte del Chamuco. Esta revista, El Chamuco, en donde, bueno, pues colaboras tú con otros moneros, entre ellos Hernández, Monero Rapé. Fisgón, ¿cuál es el impacto de Chamuco? Es decir, ¿cuántos lectores habrán, cuántas personas consultarán pues sus distintas publicaciones? Pues según nuestros estudios, en el impreso tiene un impacto de 46 mil personas. En redes sociales el impacto es mucho mayor. Por ejemplo, en Twitter es más de 210 mil. Uh-huh. En TikTok son 40,000+, 45,000. En Instagram son arriba de 40,000. Entonces, pues sí es una revista que, pues un medio, digamos, sí, que no es desdeñable. Estamos hablando de más de 300,000 consultas al mes, ¿no? Más de 350,000. Más de 350,000 consultas al mes entre sus distintas plataformas. Y es que además la revista, pues compran una, pero se la pasan entre los amigos y los miembros de la familia. Como cualquier medio impreso que es consultado. Fisgón, ¿de qué va El Chamuco para estas personas que nos están escuchando? Usted que nos está escuchando en su coche, en el tráfico, y no conoce la revista El Chamuco, y le han dicho que le van a meter propaganda comunista a través de ella. Es básicamente una revista de caricaturas. ¿Sí? De hecho, una revista, una de las pocas revistas que continúan o que perpetúan la tradición de la caricatura política mexicana. Es heredera de revistas como Los Supermachos, como La Garrapata, como Ahí va el golpe de Alberto Beltrán, como El hijo de la Huizote. Es una revista que sigue esta tradición. Y es una revista en la cual además han surgido muchos caricaturistas y se han fogueado muchos caricaturistas que hoy tienen un lugar importante en los medios. Uh-huh. Gentes como Patricio Ortiz, como José Hernández. Es una revista, es una revista de crítica política, es una revista de sátira política, que por supuesto, como toda revista, tiene su propia visión del mundo, tiene su inclinación por ahí, pero eso es normal. Totalmente. Pues Fisgón, muchísimas gracias. Entonces, ni vas de candidato al Senado de la República, ni los que te dicen que son socios del Chamuco son, por lo menos uno de ellos. Sí. Sí reciben publicidad de dependencias de gobierno como cualquier otro medio impreso. Es como si me acusaran de recibir un salario. Exactamente, ¿no? ¿Por qué cobras por tu trabajo? Pues sí. Pues ahí está Fisgón. Oye, nos vemos en tele a las 10 de la noche. Claro que sí. Conste. Abrazo, Fisgón. Órale, un abrazote. Bye. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Bueno, ahí tiene usted lo que nos dice Rafael Barajas, el Fisgón, con respecto a estos señalamientos, acusaciones, guerra sucia en su contra y de la revista El Chamuco. Nos vamos ahora hasta el estado de Campeche. Muy complicada situación se está viviendo allá desde el fin de semana. Sigue el paro de policías en respuesta. Simpatizantes de la gobernadora Laida Sansores convocan a una marcha para
pues apoyarla. Una contramarcha, ¿no? Ana Rosa Morales, me enlazo contigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Efectivamente, desde la madrugada de hoy comenzaron ya a circular esta invitación para la denominada marcha a favor de Laida Sansores, que está programada para el día sábado a las 5 de la tarde. Déjame comentarte que incluso fue la misma Laida Sansores San Román que hoy por la mañana, en un evento en el que estuvo acompañada de diputados locales, todos ellos del partido Morena, quienes la cubrieron el día de hoy y le brindaron su apoyo. Ana Rosa, te escucho muy mal. No sé si puedas moverte un poquito para que se restablezca la señal. A ver. No, parece que perdimos la comunicación. Bueno, pues escuchemos parte de lo que dijo Laida Sansores. Lo dijo en una escuela. Ana Rosa, ¿podemos restablecer la comunicación? No, perdimos la comunicación con Ana Rosa Morales en Campeche, pero bueno, está Shirley. Ella es policía estatal en Campeche. Pues le digo que la policía en este estado cumplió 5 días en paro de actividades, sosteniendo una protesta que cada día se hace más fuerte. La tarde de ayer, tras la toma de instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en la capital de este estado, pues miles de personas acudieron a respaldar a los elementos de seguridad para protestar, para exigir la destitución de la titular de seguridad, de Marcela Muñoz. Shirley, muchas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cuál es la situación en esos momentos, Shirley? Me parece que hay, o se ve, o por lo menos han dicho por parte del gobierno estatal, del gobierno de Laida Sansores, que hay voluntad para establecer mesas de diálogo y poder llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Esto es correcto? Pues hasta ahora ella solamente llegó de acuerdo con algunos elementos que ella pudo rescatar, porque en sí la mayoría de los elementos de la policía estatal de Campeche está en la secretaría, la mayor parte está ahí, uh-huh. En contra de, o sea, esperando respuesta de la señora Laida y la respuesta de Marcelo Muñoz. Todavía no les llega respuesta. Están exigiendo la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal del estado de Campeche. Así es. ¿A qué se debe? Primera, por habernos mandado a un antimotín, que en realidad nadie sabía en dónde nos estaban llevando. Uh-huh. No nos dieron aviso de ese antimotín. Aparte, no había equipamiento adecuado. Por eso era es nuestra manifestación. ¿Qué más demandan, Shirley, además de la destitución de la Secretaría de Seguridad del Estado? Pues demandamos que decimos no nos da respuesta de lo sucedido en Cobén. Uh-huh. No hay respuesta por parte de las autoridades y no hay certeza, y además me dice usted, Shirley, que no tienen las herramientas mínimas necesarias para poder llevar a cabo su labor de policía. También le pregunto, ¿cuántos policías están en esta misma denuncia, demanda, exigencia con usted? Somos más de 300 policías, 400, somos más de lo que ella había. Supuestamente la gobernadora contó 80 elementos que supuestamente nos estábamos manifestando, pero eso es falso, somos más de 80, somos aproximadamente como 400 elementos o un poco más. ¿Tienen ustedes asesoría legal por parte de algún abogado, alguien que las esté acompañando? Pues sí, nos está apoyando un licenciado. Uh-huh. Pues él ahorita nos está asesorando. Ahorita la señora Laida nos dio 3 días para que nos presentemos en la academia que está ahí del poblado de Lerma. Sí. Comentándonos que si no nos presentábamos es definitivamente baja. Cuando nosotros andamos laborando normal, los elementos que ella tiene encuartelados no están laborando. Uh-huh. Los elementos que estamos en la Secretaría de Seguridad de Protección estamos trabajando normal y ellas nos están amenazando que nos va a
Sí. Que ya va a dejar sin empleo. O sea, por no presentarnos donde ella quiere. Están diciéndoles que no, que si no se presentan, que si no se reportan, que si continúan con estas manifestaciones se quedarían sin empleo. ¿Alguna organización política los está acompañando, Shirley? Pues no, ahorita nosotros no estamos, que sea político, no lo estamos haciendo político, sino que simplemente estamos aceptando el apoyo, porque en sí no tenemos el apoyo ni de la gobernadora ni de Marcelo. Entonces ahí está la denuncia, están exigiendo la destitución de la secretaria de Seguridad. ¿También están exigiendo la destitución de la gobernadora? Pues nosotros estamos exigiendo la destitución de Marcela. Nada más de Marcela. Porque la señora no da respuesta, pero más sin embargo, como ha contestado, hemos tenido respuesta de la señora Laida, pues también el pueblo exige su salida de la gobernadora Laida. Pues estaremos pendientes, Shirley, y en verdad pues lamentamos que se encuentren en estas condiciones usted, los policías encargados de resguardar a los ciudadanos de Campeche y los ciudadanos de Campeche ante la situación que ustedes están enfrentando. Estamos pendientes y espero poder conversar con usted próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shirley. Ella es policía estatal allá en Campeche. Pues están exigiendo condiciones para poder llevar a cabo sus labores, mejores uniformes, mejor equipamiento. Al regresar con nosotros Alejandro Moreno, dirigente del PRI, él fue gobernador en Campeche. Volvemos. Jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Nunca has vivido una noche así. Cabaret, una nueva y deslumbrante producción inmersiva de... Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló el registro de las primeras fórmulas al Senado de Movimiento Ciudadano en Jalisco, encabezada por Alberto Esquer, y en Campeche por Eliseo Fernández. ¿Por qué? Por incumplir con el principio de paridad en la postulación de las candidaturas. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, las postulaciones que mencionabas fueron canceladas, esto a raíz de que el Consejo General del INE detecta que no se cumplen los criterios de paridad de género y tampoco se le respondió a la autoridad algunos requerimientos que se le hicieran justamente al partido político. Las postulaciones en el caso de Jalisco quedarían en manos de Milka Flores y Blanca Liliana López en el caso que sustituyen a Eliseo Fernández y Francisco Barrera, y para Campeche, Dulce María Dorantes y Mónica Maldonado Damián quedarían en lugar de Alberto Esquer y Luis Fernando Ortega. La representación del partido abogó por sus candidatos, incluso enviaron una misiva firmada por el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, en la que reprocha pues este sorteo que hiciera el INE para definir que en esas dos entidades tendrían cancelaciones. El consejero electoral Arturo Castillo explicó cómo habían llegado justamente a esta conclusión de tomar Campeche y Jalisco. Explica que en esas dos candidaturas no hay acciones afirmativas, que quedaron excluidas algunas más, y en ese sentido se tienen que considerar justamente estas dos entidades que son de alta competitividad y en las que no se habían postulado mujeres. También en esta sesión se sustituyen las candidaturas canceladas por el Partido Naranja al no cumplir los requisitos por postulaciones de candidatos indígenas. Y también en esta sesión del Consejo General, Juan, también explicar que al Partido Verde Ecologista de México se le impone una sanción por 23 millones de pesos por simular acciones a favor del liderazgo de las mujeres. ¿Qué se investiga? Al menos tres empresas, que estamos hablando de Innova Calidad, la Universidad de Ciencias de la Calidad y Comercializadora Marketing Móvil Puebla, dieron algunos cursos justamente para la capacitación, desarrollo y promoción de las mujeres. Sin embargo, solo por poner un ejemplo, Juan, de 1.300 licencias para un curso, únicamente 51 mujeres acreditaron que lo tomaron. En otros... Andrea, 51 no es que hayan concluido necesariamente nada más 51 y hayan ingresado más, o sea, 51 iniciaron y concluyeron el programa. Sí. De 1.300 licencias, solamente 51 se acreditó que iniciaron y terminaron este programa. Es el 5%, Andrea. Así es parte, digamos, de la simulación que dice el INE que durante 2018 el Partido Verde Ecologista de México hizo, y por eso se le multa con 23 millones de pesos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en la Universidad de Ciencias de la Calidad se le pagan dos cursos de equidad de género y marketing político por 5 millones de pesos, pero no se comprueba que los dio en las instalaciones, son un departamento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Dice el INE, es inverosímil que este proveedor que afirma ser una universidad, que reporta una facturación de 7 millones de pesos, pues tenga justamente como domicilio un departamento ubicado en la Ciudad de México, Juan. No, pues ahí está, muy tramposos, ¿no? Imagínate en el Partido Verde, o sea, 1.300 licencias para un curso de 51, no, pues ni el 5%. En fin, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Andrea, te mando un abrazo. Hasta luego, buenas tardes, Juan. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Agradezco muchísimo a Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Alejandro, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Juan. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio. Un gusto que estés con nosotros. Alejandro, bueno, pues uno de los elefantes en la sala es lo que está sucediendo en Campeche. Acabo de hablar con Shirley, una mujer policía, pues que está diciendo que hay movilizaciones, están exigiendo la renuncia de la Secretaria de Seguridad del Estado, de Marcela, principalmente porque no tienen condiciones para poder llevar a cabo su labor profesional, equipamiento, en fin, alguno, bueno, pues espera que haya algún arreglo, ¿no? Que haya voluntad por parte del gobierno estatal para poder establecer mesas de diálogo, por lo menos lo han dicho, y resolver esta situación que se deriva de un motín que hubo en un penal en donde se sintieron pues totalmente abandonados los policías. Mira, lo que sucede en el estado de Campeche, como han consignado los medios de comunicación, lo que han comentado los propios policías, las mujeres policías que estuvieron, es no solo la incompetencia, es la falta de una programación inteligente, estratégica para un traslado de reos de alta peligrosidad, cómo envían a oficiales de policía sin equipamiento, sin la estrategia para llevar a cabo este operativo. Y bueno, lo que desencadenó es que se puso en riesgo
riesgo a las mujeres que estuvieron ahí, que tuvieron todo tipo de vejaciones por parte de los reclusos y que, bueno, esto derivó en que sus compañeros pudieran llegar a rescatar a las mujeres y, bueno, todo lo que sucedió en este tema tan delicado en el penal de San Francisco de Cobén. Y lo que genera es la inconformidad por la falta de apoyo, de equipo, de capacitación, de estar atentos por parte de la autoridad del gobierno del estado y, bueno, generó una gran inconformidad. Ayer vimos y lo consignaron muy bien los medios de comunicación. Lo que sucedió, eso no sucede en Campeche, Juan. No hubo una marcha pacífica, pero sí dejando claro que la inconformidad es amplia ante la mala planeación de la seguridad en Campeche. Han subido los delitos y, bueno, lo que se tiene que atender es dar resultados, porque Campeche es un estado en paz, en armonía y en tranquilidad, y la gente salió a protestar de manera valiente. Importante opinión, fuiste gobernador de este estado, Alejandro, pero pues desaparecer poderes en el estado de Campeche no es muy drástico. Mira, yo resolverá el problema. Mira, yo creo que lo que ha sucedido, por lo que vi hoy en el Senado de la República, por parte de dos legisladoras que han salido a dar un posicionamiento, senadora, soy parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fueron parte anteriormente de la bancada y del grupo legislativo oficialista, pero lo que se ha presentado es porque hay una no solo mala planeación y estrategia en las distintas entidades federativas desencadena ante la incapacidad, ante la impotencia de que vean un gobierno que está atendiendo los temas, no se están atendiendo los temas, Juan, y lo que queremos es que la gente esté bien. ¿Qué quiere la gente de Campeche? Paz, armonía, seguridad, tranquilidad, salud, y te lo reitero, porque nuestra gente en Campeche es gente noble, comprometida, trabajadora. Pocas veces se ven ese tipo de manifestaciones en Campeche y esto se ha dado gracias al hartazgo, ya que no hay resultados en los temas de seguridad, asesinatos, ejecuciones. Eso no ocurría en Campeche y, bueno, lo que hoy se presenta es esta forma de las legisladoras de poder visibilizar lo que está ocurriendo en Campeche. Yo creo que el diálogo, el acuerdo y los buenos resultados pueden darle esa solución a las y los ciudadanos. No, visibilizarlo está visibilizadísimo desde el fin de semana, Alejandro, pero eso de desaparecer poderes ya aparece en el legislativo, un juego de, perdóname que te lo diga, pero como de la prepa, ¿no? Vamos a desaparecer poderes en Guanajuato. Ah, sí, pues ahora en Guerrero. Ah, sí, pues ahora en Campeche. Yo me pregunto, ¿resuelve el problema la desaparición de poderes? Yo lo que creo, tienes, ¿no crees una peor crisis, mira, institucional? Tú tienes razón en el comentario que se presenta para que no se haga de manera, digamos, poco seria o pareciera politiquera que se presenta. Yo lo que veo es que lo que resuelve es que haya resultados. Y como te digo, la presentación de esta solicitud de desaparición de poderes que se turnará a la Comisión de Gobernación en el Senado, como bien señalaste, en el estado de Guanajuato, en el estado de Guerrero, ahora en el estado de Campeche, yo creo que nos debe de llevar a la reflexión de lo que necesita el país son resultados. Es atención, es que haya ese compromiso de atender los temas de seguridad, los temas de salud. Y hoy para todos nosotros lo importante es generar certeza y condiciones de seguridad. La gente está preocupada. La gente hoy ve en el país que en los gobiernos locales, que es un tema, ahí se atiende de manera directa la seguridad, presidentas y presidentes municipales deben de trabajar de manera coordinada, porque hoy vean lo que ocurre en Guerrero, en Chiapas, en Zacatecas, en todo el país, y el tema hoy es la seguridad, es que las y los mexicanos no se sienten tranquilos. Alejandro, ¿qué está pasando con Xochitl Gálvez, que el otro día reclamó que no tiene apoyos por parte tanto del PAN como del PRI? Ya sé que ya señalaste que sí le están dando apoyos, pero ya que salga, o sea, ya que, ¿cómo ves si nos saltamos esa parte que ya aclaraste? Dice, sí se le está dando apoyos, hasta me parece que dijiste en qué consisten estos apoyos. Claro. Pero que salga la candidata a decir esto en público, vamos a escucharla. Ya me reuní con Marco Cortés, ya hubo un incremento de 120 millones que originalmente iban a poder a 200 millones. ¿Ah, sí? Sí. Y pues en los próximos días voy a ver a Lito y al PRD. Bueno, pues ahí está, que te va a ver a ti también al PRD.
Pero estas cosas no se tendrían que hablar en privado, Alejandro. Mira, yo lo que digo es que cada partido político, como lo hemos convenido, tiene no solo la responsabilidad, la seriedad y el profesionalismo de cumplir lo que se establece en un convenio de coalición. Lo he dicho siempre, yo hablo por el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros hemos cumplido en tiempo, en forma, a cabalidad, con lo que se combinó en este convenio para la aportación de los recursos financieros a la campaña de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, como ellos hicieron público lo que es recurso público, pero tenemos que garantizar que haya equidad también. Se destinó el recurso, como bien se ha señalado, estipulado en el convenio. Hemos cumplido con más del 65% de los recursos en estos 19 días de campaña. ¿Sí? Faltan poco más de 70 días de campaña, vamos a cumplir. Pero lo que nosotros vemos es que no solo vamos más allá de eso. Hemos aportado en los spots de campaña, más de 21 mil spots todos los días. Tú sabes que no se puede contratar tiempo. Yo los escucho, Alejandro, escucho los spots, ahí están. Pero lo importante es que también debemos de garantizar paridad. Hay candidatos a diputados federales, candidatos al Senado de la República. Entonces tenemos que tener de manera equitativa el tema de los spots. Yo estoy muy claro, estamos en el convenio de la coalición, se va a cumplir con eso. Y el compromiso que tenemos nosotros de incorporar en un diálogo donde se puede plantear, como es una campaña política, oye, necesitamos ahora un poco más de recursos, ¿cómo hacemos una planeación? Sin lugar a dudas, el PRI siempre estará para apoyar y respaldar a nuestra candidata, pero lo que hemos convenido de manera clara y de manera muy puntual, el PRI ha cumplido más de 400 mil spots en estos últimos 19 días. Por 20. Eso me llaman la atención las declaraciones de Xóchitl Gálvez. ¿No estará siendo parte o síntoma de que las cosas no son tan cordiales como tendrían que ser? Te lo digo por lo que se filtró hace unos días, que me parece que sucedió hace, pues, no esta semana, sino antes, en un mitin en el que, pues, dos coordinadores de logística, pues, ahí tuvieron lo que Xóchitl llamó así. Vamos a escuchar. La verdad es que medio lo vi, y yo creo que son testosterona sin control. Bueno, esto, pues, primero un empujón del equipo de Xóchitl, alguien del equipo del PRI, y luego el cabezazo con el que le responde. Mucha testosterona, dice Xóchitl Gálvez. ¿Quién tiene más testosterona, Alejandro? ¿El PRI o el PAN? Mira, yo te diría que son no solo los momentos de la campaña, el calor de la campaña. Yo estaba en el evento y te lo digo de manera franca. Tú pusiste orden, de había, hecho. Había mucho movimiento ahí, los empujones y luego no se ven. Yo creo que cualquier tipo de efecto de violencia, pues, no debe suceder en una campaña. Pero bueno, los que hemos estado en campaña saben que muchas veces eso es al calor del evento de la campaña. Pero yo te quisiera decir, mira, hemos avanzado, estamos caminando, una campaña es competitiva. Lo que hemos dicho nosotros es que hay que aterrizar y dejar clara la propuesta, cómo vamos a resolver los temas que demanda el país. Es una elección de dos. Eso lo tenemos que decir, la candidata oficial y la candidata nuestra, Xóchitl Gálvez, que presenten la propuesta de ir avanzando, de ir caminando, que hay equidad en la jornada electoral, y nosotros lo vamos a garantizar con el trabajo comprometido. Muchas veces, ahora escuchaba también cuando alguien dice, oye, es que dejan sola muchas veces a la candidata. Eso parece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los partidos políticos acompañamos a nuestra candidata porque están con Xóchitl, cuando no vamos porque no están, no, cada campaña tiene su estrategia. La estrategia es Xóchitl Gálvez caminar, ganarse la confianza. El PRI es un partido con experiencia. Recorremos el país, tenemos nuestra estructura y vamos muy bien, vamos muy bien. Te pregunto también, Alejandro, sobre este tema, PAN y PRI. A ver, el PRI acaba de cumplir aniversario, ¿no? En los primeros días de este mes, el PNR se llamaba, 1929, durante el Maximato. Te pregunto, desde entonces no habían ido ustedes a una elección presidencial sin candidatura propia, tampoco a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México desde 1997, que los capitalinos comenzamos a votar para elegir a nuestro gobernante. ¿Cómo llega el PRI a eso? Y no solo a eso, sino a tener dos candidaturas de gente del PAN, cuando el PAN es un partido que surge para intentar detener las políticas de Lázaro Cárdenas. Mira, algo muy importante, cumplimos 95 años, como bien señalas, mi querido Juan. Lo que hemos venido construyendo es que en un momento cuando no hay normalidad democrática, lo que se necesita es sumar los esfuerzos de todos para ganar la elección. Las elecciones se ganan con votos. Está claro que ningún partido político hoy por sí solo gana las elecciones. Bueno, incluso el partido oficial Morena tiene que ir en coalición, va con el Verde,
Verde va con el PT, nosotros vamos PAN, PRI, PRD, tenemos diferencias distantes ideológicamente, pero hoy la competencia electoral nos convoca a ir juntos para tener una mayor cantidad de votos y hemos tenido tres pasos fundamentales. La coalición electoral, que es la suma de votos para poder ganar con mayor claridad una elección, la coalición legislativa, que impulsamos la propuesta en los congresos y obviamente el gobierno de coalición. Nosotros hemos visto que hoy lo que nos hace fuerte, lo que nos hace potentes es sumar en esta coalición, es apoyar con el voto para poder ganar, porque está claro que si vamos separados no tendremos los resultados que deseamos para ganarle al oficialismo, que no ha tenido resultados, que no ha generado certeza y certidumbre, e incluso el oficialismo tiene que ir en coalición. Tenemos la posición que nos merecemos, Alejandro, porque acabas de hablar de proyecto, acabas de hablar de resultados, pero ¿cuál es el proyecto, independientemente de lo que acabamos de mencionar, de un pragmatismo político en donde organizaciones políticas con bases fundacionales totalmente distintas, incluso antagónicas, bueno, pues se alían con el fin de llegar al poder? El proyecto, ¿tú crees que las personas que no van a votar por Morena, que no encuentran en este partido y en sus aliados una opción, encuentran en la oposición un proyecto que les responda? Mira, qué buena pregunta, mi querido Juan. Lo que está esperando el electorado es una alternativa distinta cuando no está de acuerdo con el gobierno que tiene. Uh-huh. Ya sea porque nosotros también somos gobierno en entidades federativas como Durango, Yucatán, Coahuila, Aguascalientes. Y fueron gobierno federal, perdón Alejandro, pero son oposición ahora, por mandato popular. Claro, claro, ¿lo reconocen? Claro, claro. Las elecciones, lo hemos dicho nosotros siempre, las elecciones se ganan con votos y el proceso democrático hay que respetarlo. El proceso electoral, muchos de los que no simpatizan hoy con el gobierno de Morena porque no cumplió, porque falló, porque les mintió, está claro, ganaron democráticamente en el 2018 con más de 30 millones de votos. Así y esa es la democracia. Hoy lo que estamos generando es una nueva propuesta, es una alternancia, y nosotros decirle, vamos a contrastar. Cuando ellos gobiernan, hay estos temas de números. Cuando nosotros gobernamos, hay esta propuesta y estos números. Contrastar, y yo creo que eso es lo que ayuda al electorado. Lo hemos visto en los temas de seguridad, en los temas de salud, en los temas educativos. Votar por ustedes es regresar al pasado, Alejandro, porque de veras es que hay que tener muy claro cuál es el proyecto, un proyecto que sea distinto al que tenían antes, por el cual hoy son oposición. Mira, algo que ha sucedido es, si tú comparas los números, porque luego a muchos no les gustan los números, pero es la cruda realidad. Sí, las encuestas, por cierto. Claro. Que ahí están, las ¿no? encuestas, ahí están, tema, hay números. Un tema. No, pero les voy a dar un dato. Yo ahorita hablamos de las encuestas. En datos, crecimiento económico, homicidios, temas en inversión de salud, Morena, 180 mil homicidios en 5 años, será el gobierno más violento en este país, más de 1,000 ataques a quienes estamos en la política, más de 100 asesinatos en el 2021 a los políticos, no hay seguridad, no hay medicamentos. Ahora, ¿qué tenemos que compartir con las encuestas? Las encuestas son importantes, son estudios que debemos de tener, e incluso ahora, y te lo digo de manera muy, muy transparente, sí. Ahora resulta que Morena es el principal promotor de las encuestas que salieron en un diario nacional como el Reforma, uh-huh, y que la publicitan. Y nosotros atendemos todas las encuestas, respetamos, sí, a todas las encuestas, a todos los medios de comunicación. Nos cae la pausa, Alejandro Melaguán, si regresa. Claro, a la claro, claro. Para hablar de las encuestas y de estos números. Sin duda. Volvemos. Usted que nos está escuchando, no se vaya.
nunca a costa. Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente. Iniciamos con la información en la zona del circuito interior, donde continúa afectada la circulación sobre carriles centrales, esto a la altura de Gelati, por las obras que se llevan a cabo en estas inmediaciones. En este punto puede tomar como alternativa los carriles laterales para quien se dirige hacia la zona del distribuidor San Antonio. Nos recorremos hacia la zona oriente, donde incrementa el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el viaducto Río de la Piedad y tiene como destino la avenida Gelatao. En cuanto a la zona centro de la ciudad, continúa el lento desplazamiento sobre la avenida Chapultepec, procedente de la avenida Sevilla y hasta por lo menos la zona del Eje Poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc. Hay que recordar que se implementa el reversible sobre el Eje 5 Sur a partir de la avenida Gabriel Mancera y con dirección hacia avenida Río Churubusco, con la finalidad de agilizar la circulación hacia la zona oriente de la capital o incluso para los automovilistas que tienen como destino el Eje Central Lázaro Cárdenas. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana les hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad y utilizar su cinturón adecuadamente para evitar algún accidente vehicular. Reportó por asistencia el oficial Gustavo Hernández del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por mente reporte vial, que tenga una excelente noche. Muchas gracias, oficial. Muy buenas tardes. Vamos con más información. El presidente López Obrador pues ya aseguró que se va a reunir con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. También dijo que se va a reunir con la madre buscadora Ceci Flores, que varios días de esta semana se paró con la pala con la que está buscando a sus hijos afuera del Palacio Nacional para solicitar audiencia. El presidente dijo que sí, se va a reunir con ella. ¿Cuándo? En su momento, ni antes ni después, ¿verdad, Sara Pablo? Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, te saludo desde Oaxaca. Aquí el presidente López Obrador pues ha tenido una jornada larga, en este momento se reúne con gobernadores para analizar todo lo relacionado al tema de salud. Estuvo en la conferencia mañanera, la reunión del Gabinete de Seguridad, y ahí en la conferencia, pues después de que la madre buscadora Cecil Flores estuvo 2 días a las afueras del Palacio Nacional para entregar al Ejecutivo una pala de mando, hoy el presidente informó que sí la recibirá, pero después de la elección del 2 de junio, porque dijo ahora todo se usa con fines políticos, aseguró que mientras continúa la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchísimo respeto, le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen, porque ya ven cómo son los conservadores, se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas, de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Pero de todas maneras vamos a recibir, nada más que pase, ya faltan 2 meses. Y bueno, con quien no descartó encontrarse antes de la elección incluso, es con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero les insistió pues en que así están solos, sin abogados, sin dirigentes de organizaciones de derechos humanos que los respaldan, acusó que hay farsantes, dijo, gente que vive de administrar conflictos y obtiene provecho del dolor humano, están en una actitud hostil frente al gobierno. Aclaró que aunque no acepten ir solos, se va a reunir con los padres de los 43, pero está a la espera de una respuesta. Quiero hablar con ellos, ellos son gentes mayores, muy conscientes, y quiero darles información que estoy seguro no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación. No tienen por qué terminar creyéndome. Lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista. Y bueno, pues aquí el presidente ya en otros temas, cuando ofreció una semana de reconocimientos en las conferencias mañaneras al candidato presidencial de Estados Unidos, a demócrata o republicano, que se comprometa a regularizar a 5.3 millones de migrantes hispanos indocumentados. También un asunto interesante, la canciller Alicia Bárcena informó que se llegó a un acuerdo con el gobierno de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro, con un programa que se llama Vuelta a la Patria, mediante el cual el gobierno mexicano
se da un apoyo durante 6 meses a los migrantes repatriados de Venezuela de $110 mensuales. Esto se aplica también con Guatemala y con Honduras, uh-huh, y se busca también concretarlo con Colombia y Ecuador. Después el presidente se trasladó a Guelatao, donde encabezó pues esta ceremonia que cada año viene por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Y ahí dijo el presidente que bueno, pues ha gobernado con la guía y la referencia de Benito Juárez. Se le veía pues contento al presidente, saludando prácticamente pues mucha gente desde Guelatao, salió justamente a saludarle y a tomarse fotografías con el presidente Juan. Y ahora sí ya en Oaxaca capital nos encontramos. Pues ahí la selfie, ¿no? No falta, al contrario, son muchos los que se la quieren tomar. Sara, muchas gracias, abrazo fuerte. Gracias, buenas noches, Juan. Buenas noches. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. El lunes pasado fue capturado en la carretera Picacho a Ajusco, pues uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, el Chori. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, te saludo con muchísimo gusto para hablar pues de este personaje del grupo delincuencial al que pertenece y para que nos digas pues qué implicaciones y qué tan importante puede llegar a ser esta detención que se dio el lunes pasado. Mi querido Juan, un placer saludarte como siempre. Fíjate que estamos hablando, y yo hacía mención en X, anteriormente Twitter, que posiblemente es una de las detenciones más relevantes del sexenio. A ese plano, grado, sí, claro. ¿Por qué? Estamos hablando, fíjate que estamos hablando del heredero del mando supremo de la Unión de Tepito, ¿no? Estamos hablando que esta persona era el máximo líder de la Unión y que curiosamente no vivía en la Ciudad de México. Él se escondía en el municipio de Naucalpan, donde curiosamente la policía de Naucalpan y del Estado de México nunca se percataron de los movimientos que realizaba esta persona. ¿Y por qué es así? Porque él sabía, obviamente, pues, tenemos que entender que existen también grupos antagónicos a la Unión de Tepito en la Ciudad de México y que de esa forma él podía pasar desapercibido. Pero el trabajo que realizó realmente los grupos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues es el logro de meses de investigación y de años de investigación, porque recordemos que este sujeto, bueno, pues estamos hablando que es conocido desde hace más de 20 años, que inició como narcomenudista y que fue ascendiendo en el mundo de la AMPA de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que es importante no solo desde el punto de vista logístico lo que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también en importancia. Esto no significa que va a desaparecer la Unión de Tepito, pero sí significa que por lo menos la cabeza principal del grupo en este momento cayó. Y creo que son buenas noticias. ¿Por qué? Porque en lo que ellos tratan de reorganizarse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México podrán seguir realizando trabajo y podrán seguir haciendo detenciones. Y me parece que es una de las noticias más relevantes en la Ciudad de México de lo que va del sexenio. Y justo sobre la reorganización de esta organización criminal tras la detención del Chori, pues normalmente estas organizaciones criminales, te pregunto, rápidamente se vuelven a poner de acuerdo entre ellos para tener a un líder, para tener a una cabecilla, y arrestan a unos, asesinan a otros, pero las organizaciones criminales continúan funcionando. Sí, por supuesto. Mira, Juan, tú lo sabes que los grupos criminales ya tienen varias décadas operando como lo que es una empresa, y donde existe una cabeza que viene siendo como un director general y que existen diferentes subdirectores. La situación viene aquí. Esas segundas cabezas o esos subjefes del mundo criminal de la Ciudad de México, si no se ponen de acuerdo rápido y si no hay detenciones rápido, posiblemente podríamos ver un rompimiento al interior del cártel, y que nos daremos cuenta incluso en los días por venir cuáles serán los movimientos que van a estar realizando. Me parece que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía trae un trabajo de continuidad respecto a la detención y las posibles consecuencias de lo que viene, y creo que veremos detenciones en los días por venir. Oye, eso esperamos, que haya más detenciones en los días por venir, pero sabes que también esperamos que no vayan a salir de la cárcel César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, porque luego vemos que se dan estas detenciones y a través o de malas
prácticas por parte del sistema de procuración de justicia, de mala integración de las carpetas, de violaciones al debido proceso o de determinaciones del Poder Judicial, pues estos sujetos que son muy poderosos, que no solo tienen el poder económico, sino el poder que el crimen puede generar a través de la extorsión o de la amenaza, pues ahí salen de la cárcel. ¿Tú cómo ves? ¿Estamos blindados en la capital contra este tipo de situaciones? Mira, de entrada ya tuvimos una primera buena noticia, es que se decretó que la detención fue legal, se autorizó en este momento el que pueda existir prisión preventiva justificada en contra de este personaje y en contra también de su mujer, cómplice, por lo menos hasta el día. En este caso sí se habla de una presunción respecto a la complicidad que ella tenía con él, por lo menos en cuanto al conocimiento de las actividades ilícitas que él realizaba, ¿no? Ya será en su momento el que se pudiese realizar el deslinde, pero en este momento por lo menos ya se calificó de legal la detención. El día lunes se tiene entendido que solicitaron la ampliación del término para ver si lo van a vincular a proceso. Creo que tendremos que estar atentos. Por lo menos hasta ahorita el trabajo que se ha realizado ha sido correcto. Hemos visto que la fiscalía sí tuvo la capacidad para justificar ante la autoridad judicial y que la autoridad judicial ya calificó como legal. Esperemos lo que venga de aquí en adelante, ¿no? Es claro que son buenas noticias. ¿Por qué? Porque acabamos de darnos cuenta que el jefe de gobierno sale públicamente a acusar a un juzgador federal de que apoyaron a un presunto delincuente de la Ciudad de México. Nos cae la pausa, ¿no? César. Pero vamos a estar pendientes de este asunto y hablo contigo la próxima semana. Claro que sí. Un abrazo, Juan. Que tengas buena tarde. Volvemos. Grupo de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Nunca has vivido una noche así. Acosta. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Enrique Hernández, muy buenas tardes, compañero. Me enlazo contigo.
¿Enrique? Sí, Juan, ¿me escuchas? Ahí te escucho. Bueno, Juan. Sí, te escucho, Enrique. Enrique, pues Madres Buscadoras convocaron una megamarcha para el próximo 10 de mayo, el Día de la Madre. Exigen al gobierno que no desaparezca sus, y esto fue a sus desaparecidos, ¿no? Justamente, así es, Juan. Fíjate que esto fue en la glorieta de... ¿Enrique? Diferentes colectivos advirtieron a los gobiernos de todos los partidos políticos y a los candidatos que no van a permitir que se utilice este movimiento como un botín, tampoco que se deslindar de la lucha, que es su lucha, no más descalificaciones, mucho menos criminalizar este movimiento. Desde Paso de la Reforma exigieron la búsqueda de más de 112,000 personas desaparecidas. Ya basta de mantener la política de seguridad desapareciendo a los desaparecidos. Así lo dijo Angelina Almeida. Vamos a escucharlo, Juan. A sus candidatas y candidatos les decimos que no permitiremos que nos utilicen como botín político. No permitiremos que intenten deslegitimizar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas por personas que quieren golpear al gobierno. Y es que al grito de vamos a buscarlos exigieron justicia, exigieron también un mejor poder judicial, un mejor poder legislativo, una mejor fiscalía y un mejor poder ejecutivo. Ellos también, bueno, advirtieron que será este colectivo, lanzan un llamado a la sociedad civil organizada para que se sume a la próxima jornada nacional de búsqueda que será del 19 y 20 de abril, así como la marcha nacional del próximo 10 de mayo, donde, bueno, van las mamás, dicen que no hay mucho que festejar cuando hay hijos desaparecidos de por medio y que hay mucho pendiente también de por medio y deudas que hay que atender. El reporte que les tengo, Juan. Enrique Hernández, muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Y mire, justo el Partido Verde Ecologista de México va a presentar en la siguiente legislatura una iniciativa que buscará elevar a rango constitucional la creación de una fiscalía. Es una fiscalía de la mujer y que se obligue a todos los estados de la República a contar con esta figura que garantice a las mujeres el acceso efectivo a la justicia y que se aborden de forma especializada los casos de violencia de género, un tema que ha estado pendiente históricamente, el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Para que estos derechos se puedan cumplir, primero necesitan estar consagrados en las constituciones. Y de ahí ser cumplidos. Conversé de este tema con Raúl Bolaños Cachocué, el senador del Partido Verde Ecologista de México. Esto me dijo. Senador, pues muchos pendientes en materia de cumplimiento de los derechos de las mujeres y también me parece hay pendientes a la hora de legislar y de garantizar y de plasmar estos derechos en nuestra Constitución. Así es, Juan, por eso ahora que ya comenzó la campaña, una de las propuestas del Partido Verde es que a partir del próximo periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura podamos presentar nuestra iniciativa para crear la Fiscalía de la Mujer. Es decir, que nuestra Constitución reconozca la Fiscalía de la Mujer y obligue a todas las entidades federativas a contar con esta figura que atienda y que resuelva cualquier acto de violencia contra la mujer. Hoy en día en nuestro país ya se tiene prevista una fiscalía especializada en delitos contra la mujer y 21 estados, ya cuentan con esta figura, pero lo que queremos es elevarla a rango constitucional para que todas las entidades federativas cuenten con esta fiscalía y desde la Constitución, desde el origen, podamos darle certeza a todas las mujeres de nuestro país que cualquier acto de violencia en contra de ellas va a ser atendido y resuelto. Esta Fiscalía de la Mujer, senador, ¿cuáles son sus atribuciones? Atender cualquier acto de violencia contra las mujeres y también crear una fiscalía, una vicefiscalía que esté por debajo de ellos para atender de manera inmediata todos estos tipos de actos. ¿Por qué? Porque por tres razones fundamentales las mujeres hoy en día no están denunciando los actos de violencia. Lo primero, por el temor a que sus violentadores las encuentren después de haber denunciado, es decir, que no las proteja el Estado. Segundo, que es ilógico creer que todavía exista, es que se culpa a la mujer por provocar el delito. Es decir, ellas presentan una denuncia y después les resuelven y les dicen, pues es que tú provocaste que te violentaran. Y tercero, que no se obtenga una solución a su demanda. Entonces, por eso es tan importante que haya una Fiscalía de la Mujer con funcionarios capacitados con perspectiva de género,
con una visión de igualdad, de un México mucho más igualitario, para que cualquier mujer que vaya a denunciar cualquier acto de violencia sepa que va a ser atendida y va a ser resuelto a su favor. Una fiscalía especializada en la mujer integrada por personas capacitadas en perspectiva de género. ¿Serían mujeres, senador? Mira, hace rato me preguntaban también si serían mujeres. Yo no creo que tenga que ser obligatoriamente mujer u hombre. Simplemente tienen que ser funcionarias o funcionarios que tengan esta visión de perspectiva de género, que crean en un México mucho más igualitario y que estén conscientes que uno de los problemas más graves que no solamente vivimos en México, sino en el mundo, es que en pleno siglo XXI siga habiendo actos de violencia contra la mujer. Creo que se tiene que mandar un mensaje contundente como país de que no se tolerará ningún acto de violencia contra la mujer. Imagina, más del 70% de las mujeres de más de 15 años en nuestro país en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia contra la mujer, ya sea psicológica, económica, sexual o de discriminación, pero han sufrido algún acto de violencia. Y eso es lo que tenemos que combatir y es lo que tenemos que estar conscientes, que es un reto pendiente en nuestro país. Esta iniciativa, senador, pues, ¿cómo ve usted la postura de las distintas bancadas parlamentarias? Porque me parece que nadie podría estar en desacuerdo en que se cree una Fiscalía Especializada de la Mujer a nivel de toda la República. Yo creo que en política, aun y cuando hay momentos de crispación y de polarización y de división, hay causas comunes. Siempre he dicho que en las divergencias se encuentran coincidencias y estoy seguro que a ninguna mexicana o mexicano le interesa que siga habiendo actos de violencia contra la mujer. Por eso las y los legisladores del Partido Verde queremos presentar esta iniciativa, llevar esta propuesta al Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados para que en conjunto con todas las fuerzas políticas, porque recordemos que necesitamos 2/3 partes de la votación de ambas cámaras para elevarla a rango constitucional, podamos salirle a decir a México que en los momentos de mayor crispación también hay causas comunes que a los legisladores de todas las fuerzas políticas nos ponen a trabajar de manera conjunta para darle buena noticia a México y soluciones con hechos a problemas que estamos enfrentando como sociedad. Además de la evidente atención a delitos cometidos contra las mujeres, a violencias cometidas contra las mujeres, ¿una fiscalía especializada justo en la mujer podría inhibir la comisión de estos delitos nada más por existir, nada más porque se eleve a rango constitucional, senador? Mira, Juan, no lo inhibe como tal, pero sí le da certeza a la víctima de que su acto de violencia va a ser atendido y resuelto. También se le envía un mensaje a los criminales, a los violentadores, de que el Estado mexicano está tomando cartas en el asunto y de que no se tolerará cualquier acto de violencia contra las mujeres. ¿Cómo profesionalizar una fiscalía especializada de la mujer? Pues al nivel de que las carpetas de investigación no contengan errores, de que las investigaciones se lleven a cabo de manera pulcra y de que se respete la integridad, la dignidad y los derechos de la mujer a través de las y los funcionarios que ahí vayan a laborar. A través de la capacitación, y yo te diría, Juan, que en mi experiencia en estos últimos 6 años en el Senado de la República, hay grupos de mujeres. Te pongo un ejemplo, en el Senado está la senadora Malú Mícher, la senadora Olga Sánchez Cordero, que siempre han peleado por un México mucho más igualitario con visión de perspectiva de género, y yo no tengo duda que los movimientos de los que ellas son parte pueden capacitar muy bien a los funcionarios que integrarían una fiscalía de la mujer para que tengan esta perspectiva de género y una visión mucho más igualitaria para nuestro país y que puedan atender los casos de manera pronta y expedita. Pues, senador, estaremos muy pendientes de esta propuesta del Partido Verde, que en nuestra Constitución se reconozca la Fiscalía de la Mujer y que, pues, con esto se obligue a todos los estados de la República a contar con una de ellas, el senador Raúl Bolaños Cacho Cuen, del Partido Verde. Te mando un abrazo y espero poder conversar contigo de este y otros temas próximamente. Muchas gracias, Juan. Nosotros estaremos muy atentos también a informarle a ustedes con su amplio auditorio cómo vamos en la construcción de los consensos para que se apruebe esta Fiscalía de la Mujer.
Gracias. Muchas gracias. Listo, senador. Me parece que abordamos ahí bastante todos los aspectos de esta iniciativa, que sí vamos a estar muy pendientes, senador. Es un rezago histórico que hay en nuestro país. Ojalá. Sí, yo creo que no va a tener problema en pasar, Juan. Pero bueno, es importante ahorita anunciar que estamos promoviéndola. Y te agradezco mucho el espacio. A ver si nos vemos pronto en persona. Claro que sí, senador. Me disculpo por no poder estar ahí en fórmula. Lo que pasa es que tengo una grabación con el Fisgón que ya está. Bueno, seguimos con la información. Fíjese usted que el consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez, fue asesinado lamentablemente la tarde del día de hoy. Abrieron fuego contra él y contra su acompañante, presuntamente su esposa, cuando circulaba en la intersección de las calles Humboldt y Gutenberg, esto a 2 cuadras del Zócalo de Cuernavaca. Viajaba en un automóvil color azul con franjas rojas, recibió los disparos de manera directa, lo que dejó el vehículo varado frente al Museo Juan Soriano, esto poco después de las 16:20 horas del día de hoy. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, lamentó el asesinato, mandó sus condolencias para la familia y bueno, estamos pendientes de ver qué dicen las autoridades, a ver si se puede saber cuál fue el móvil, quiénes perpetraron este terrible homicidio. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias. Jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Costa. Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vaya día de caos vial en la Ciudad de México. Terrible el tráfico. Javier Navarro, me enlazo contigo. Ya tuvimos enlaces con oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que nos dieran su reporte vial. Ahora me enlazo contigo porque quienes nos están escuchando en su automóvil en algunas zonas de la capital es imposible avanzar. Todo el mundo está llegando tarde a su destino.
Efectivamente, Juan, difícil se encuentra la circulación vehicular en las principales arterias de esta Ciudad de México, y es que aparte tenemos algunas manifestaciones, como la que afortunadamente terminó hace unos momentos, y esta es por la que llegó al Zócalo de la Ciudad de México la marcha de médicos, bomberos, guardabosques, maestros y otros trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, quienes protestaron por las precarias condiciones laborales que continúan, pese a las promesas de las autoridades de que eso cambiaría en la presente administración. Ellos partieron del Monumento a la Revolución y después de caminar sobre Avenida de la República, cruzar el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas, por la calle 5 de Mayo llegaron a la Plaza de la Constitución, y con esto complicada la circulación vehicular en toda esta zona del centro histórico de la capital del país. Como te menciono, Juan, esto ya ha finalizado, pero sí siguen congestionadas las principales arterias de esta Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo. Muchas gracias, Javier Navarro. Pues ahí está una de las razones por las cuales hay muchísimo tráfico esta tarde de jueves en la capital del país. Y con esto nos vamos a otros temas, nos vamos a más información. Es jueves de debate. Agradezco enormemente a Cecilia Vadillo, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Lista para debatir? Listísima. También lista para debatir Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, representante del candidato Jorge Álvarez Máynez a la presidencia de la República, el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Sofía? Atorada en el tráfico, pero te enlazo vía telefónica. Ay, buenas noches. Sí, yo fui víctima de esta ciudad caótica que hoy nos jugó un poco chueco, pero con mucho gusto de saludarlos. Pues tú y me parece que miles de personas más. Comenzamos contigo, Cecilia Vadillo. En cualquier momento llega Cecilia Soto, integrante del equipo de vocerías de Xochitl Gálvez, también víctima del tráfico de la capital, pero ella ya nos dijo que está a unos cuantos minutos, así que la esperamos mientras tanto. Cecilia Vadillo, es la primera vez que vienes a esta mesa, bienvenida. Y bueno, pues gracias. También tienes por primera vez la primera voz en esta ocasión. Y pues para hablar de muchísimos temas, ¿no? Está la doctora Claudia Sheinbaum en el estado de Nuevo León, donde en pesquerías hubo una situación muy complicada, un macabro hallazgo de osamentas. Dijo la doctora que esto de ninguna manera estaba relacionado con su visita. Pues sí, creo que pues es una situación muy muy delicada. Sin embargo, pues la visita de Claudia ha sido bastante exitosa en Nuevo León, y sobre todo pues creo que está marcada por las encuestas que reveló el periódico Reforma esta semana, que la verdad son pues muy favorables para Morena y para la doctora Claudia Sheinbaum. Subió en las encuestas Morena desde el arranque de su campaña. Tenemos que pues un 73% de las personas, bueno, no, perdónenme, la mayoría, 68% de las personas creen que la doctora Claudia tiene posibilidades de ganar independientemente de su preferencia partidista. Tenemos que aumentó la preferencia por el llamado Plan C, es decir, que en la Cámara de Diputados tendríamos mayoría con un 55% de la preferencia. Entonces creo que pues al final de cuentas el Plan C y la doctora Claudia Sheinbaum están siendo pues muy beneficiosos en las encuestas. Tenemos también el incremento de la aprobación presidencial con un 73%. Entonces, bueno, pues yo creo más bien que pues las visitas de Claudia, las giras de Claudia y la estrategia que está siguiendo pues están siendo muy beneficiosas, también marcadas por una nula estrategia, me parece, de la derecha, de propuestas de plan de nación, y más bien pues sus características mentiras. Cecilia Soto, integrante del equipo de vocerías de Claudia Sheinbaum, qué bueno que estás aquí, qué gusto. Hola, saludarte. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Pues víctima también del tráfico, pero afortunadamente pudiste llegar. Cecilia, pues escuchamos lo que dice tu tocaya, Cecilia, con respecto a las encuestas. La ingeniera Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, dijo, me parece, el día de antier, no el lunes, que pues a ella no le preocupan las encuestas, ¿no? Que a ella lo que le preocupa es la calle. ¿Cómo ven ustedes esta encuesta que acaba de publicar el Reforma y que mucho ha dado que hablar? Bueno, la encuesta de Reforma tiene una importancia política notable porque tiene muy buena fama, ¿no? Cuando tenía... Hay un perro ladrando. Se escucha, debe ser de Sofía Margarita. Ay, perdónenme, que está en el teléfono. Sí. Me guardo. Algo quiere decir, es que en este debate se vale interrumpir, entonces algo debe querer decir el perro de Movimiento Ciudadano. Cecilia, perdón. A ver, entonces el tema es este. Se le ha dado mucho vuelo a la encuesta de Reforma porque Reforma
cuando estaba Lorena Becerra como, como encuestadora fundamental, tuvo dos aciertos muy importantes. En 2018, en mayo de 2018, fue la primera que dijo que López Obrador ganaría con más del 50%. Creo que 51% fue lo que ella dijo. Y en el Estado de México fue la más acertada, una diferencia de menos de un punto con el 8%. Esa es la razón por la que es políticamente importante. Ahora, es importante que tu público sepa, Juan, que Lorena Becerra desde octubre del año pasado no es ya la encuestadora de Reforma. No sabemos quién chingado sea la encuestadora de Reforma. Bueno, o encuestador. Entonces, el tema es que, bueno, es una muestra de 1,000 personas, lo cual es perfecto. 46% se niegan a contestar. Y entonces el encuestador tiene que buscar nuevas respuestas, ¿no? Creo que el dato más importante, lo que se llama un outlier, ¿no? Sí. Sí, el dato más importante del problema metodológico de la encuesta es el salto en la popularidad del presidente López Obrador. Ajá. O sea, es tan popular como cuando tomó posesión. Sí. Perdóname, pero no. Bueno, no sería el primer presidente que tiene mucha popularidad al final de su sexenio, ¿no? No, Juan. Sí, con Salinas alguien. No, pero no. Perdóname, Juan, pero no. Hay muchos... Sabemos cómo acabó eso. Exacto. Hay mucho desgaste. Mucho desgaste del presidente. O sea, no es confiable ni válida, de acuerdo a tu criterio, la encuesta de Reforma. Es decir, yo en lo En cuanto que... a un universo... Yo lo intenta que, representar? A ver, la última encuesta de popularidad de Reforma con Lorena, la popularidad del presidente era 62. Sí. ¿Qué ha pasado como para que el presidente salte 10 puntos? Bueno, yo te voy a decir qué ha pasado, el mayor número de muertos, etcétera, etcétera. Entonces... Yo creo que si se tratara de un caso aislado, ¿no? O sea, si fuera una encuesta que dijéramos, híjole, es que la tendencia de la doctora no es este avasallamiento que plantea esta encuesta, no es esta mayoría que plantea la encuesta, ok, pero la realidad es que venimos viendo ya desde casi un año, desde que empezó pues todo el tema electoral y que se va fortaleciendo, que hay un crecimiento de Morena y un crecimiento de la doctora Claudia, y la verdad es que yo no veo esta encuesta como outliers, Pero sobre lo que preguntaba Cecilia, ¿no? O sea, tenemos un incremento de la popularidad del presidente de acuerdo a esta encuesta publicada en el periódico Reforma, cuando tenemos varios eventos alrededor. Uno, el de la guerra sucia que han denunciado, pero otro también lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa que quisieron tirar la puerta de Palacio Nacional, el portazo de Palacio Nacional, después el homicidio en Guerrero de un joven estudiante normalista de Ayotzinapa, y ahora esta situación que se da esta misma semana con la madre buscadora, Ceci Flores, que acudió a Palacio Nacional con una pala a solicitar ser recibida por el presidente, aunque este evento, me parece, ya no entraría dentro del ejercicio demoscópico debido a que se ha de haber realizado con días de atrás. Pero ¿por qué es tan popular el presidente? A mí me parece que el presidente es muy popular por la serie de medidas que las personas están sintiendo y que están viendo como resultados reales. A mí sí me parece que esta guerra sucia de la derecha pues realmente no les está funcionando en esta ocasión, y que al contrario, yo creo ¿Qué guerra sucia de la derecha? Si me permiten, ¿Qué guerra sucia de la derecha ni que ocho cuartos? Yo soy de izquierda. Yo no creo... No puede ser de izquierda. Mira, aquí tengo un cuadro, Juan, muy interesante, de la popularidad del presidente según Reforma, GAISA, Covarrubias, El Financiero, Demotecnia, Encol, ¿no? Entonces, en todas las encuestas que están cercanas a Morena, la popularidad del presidente es arriba de 73. Reforma, como te digo, salta de 62 a 73, con Lorena y sin Lorena. Las otras encuestas, GAISA, El Financiero, esos están en 50 y tantos. Mitofsky en 58. Entonces, aquí están, si les quieres ver. Aquí también los tengo. Sofía Margarita, casi no has hablado, te inhibe el teléfono. Pues ¿tú cómo ves las encuestas? Que le dicen a tu candidato el margen de error, porque está entre el 3 y el 6%.
Yo la verdad creo, y hay algo que resaltar particularmente con la encuesta del Reforma y Máynez. Uh-huh. A ver, esta encuesta marca tendencias que supuestamente midieron en agosto y en diciembre, cuando Máynez ni siquiera era precandidato en ese momento, ¿no? No lo podrían haber medido, por lo cual, pues el resultado que están presentando es inverosímil. Tampoco, justamente ya lo mencionabas, no se aclara que en las tendencias comparan encuestas hechas por diferentes encuestadoras, una clara por parte de Lorena, una misteriosa. Y finalmente también creo que hay algo que observar. Tampoco están diciendo que su candidata, que creo que ahí la tendencia del Reforma es clarísima, ¿no? ¿Su candidata de quién? Es del Reforma, que es el PRIAN al final del día. Termina siendo, o sea, alguien Xochitl que no es la candidata del Reforma. Yo creo firmemente. O sea, y creo que al final no ha crecido nada en 7 meses, a pesar de que llevan 8 meses inflándola con una campaña millonaria ilegal. Entonces, yo creo que la verdad, las encuestas en estos momentos están bastante tendenciosas todas. Uh-huh. Creo que al final todas. Sí habría, pues sí, yo creo se que tendrían en que poner no de acuerdo, tenemos, ¿no, Sofía? Pues más que ponerse de acuerdo, porque que los números son muy similares. Tendría que ser un poco ilegal que se pusieran de acuerdo. Totalmente. Lo que yo sí creo es que tendrían que tener metodologías mucho más estrictas. Y si tú tienes además un rechazo del 46%, también hay que considerar si la ciudadanía ya está hasta el gorro de estar en una campaña interminable desde hace 2 años y cacho, en la cual, pues de un lado más ilegal que la otra, pero pues finalmente hay una candidata favorecida desde el púlpito presidencial desde hace años, literalmente yo creo que desde que tomó protesta, gracias, como jefa de gobierno, y otra, pues que al final del día, entre los apoyos de Claudio X González, etcétera, pues es una candidata también favorecida por una serie de medios que no están declarando una pauta que debería de considerarse en su tope de campaña y que sí creo es una campaña muy ilegal. Ay, y así jugando entre encuestas de unas y de otras. Bueno, a ver, me encanta que apoyes la mentira de López Obrador, de Claudio X González. Yo estoy muy agradecida de Claudio X González porque creo que es un pararrayos estupendo y nos deja en paz a otros. Pues a mí la verdad me sorprende mucho el parámetro de la izquierda de estar con Claudio X González y llamarse lo izquierda. Lo que estoy diciendo, o sea, empezando, es que pero, la mentira de López Obrador... Pero más allá de eso, volviendo a la encuesta, si vemos Oraculus, que es el que junta varias encuestas... Oraculus es un compendio de encuestas. Un compendio de encuestas plantea 70% de aprobación del presidente. Es decir, juntando varias encuestas de manera objetiva, claro, no diciendo cuál es nos conviene. No. Oráculos tiene un reconocimiento histórico de sumar bien. Oráculos tiene un reconocimiento histérico. Tú no puedes sumar encuestas como Demotecnia. Y elegirlas como las elegiste ahorita, si es válido, una metodología válida. No, es que no puede. No, a ver, mira, pero, mira, o sea, más mira, allá de Encol, eso. Encol, ahí les va Encol, en el 21. Benito Juárez va a sacar 52. El PAN PRI-PRD sacó 67.6. En Cuauhtémoc, Encol se equivocó por 30 puntos. En Magdalena Contreras por 15 puntos. En Álvaro Obregón por 25.52. En Miguel Hidalgo por 11.62. En Azcapotzalco. Regresamos a lo mismo. Las encuestas son tendenciosas. A ver, Juan, ¿por qué no nos vamos a otro tema más interesante? No, porque ya no quieren. Vámonos a otro tema más interesante. Te pregunto. Acabo de hablar con Alejandro Moreno. Estuvo aquí sentado donde tú estás sentada, Cecilia. Y le preguntaba. Ay, Juan, pobre de ti. ¿Qué onda? Con el reclamo que hizo Xochitl Gálvez con respecto a que no ha recibido los apoyos suficientes por parte del PAN y del Partido Revolucionario Institucional. Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, pues me dijo que sí ha recibido apoyos y dio una breve reseña de ellos, pero aquí me parece que de lo que no se está hablando como se tendría que hablar es por qué tiene que salir la candidata de esta coalición de partidos cuyas bases fundacionales no solo son distintas sino antagónicas a reclamar en los micrófonos a sus dirigentes que no está recibiendo apoyo. ¿Está sola Xochitl, Cecilia? No, está sola. ¿Por qué dice que está sola? No está sola. ¿Y por qué parece que está sola? Porque hay que apretar, ¿no? Porque hay que apretar. No está sola. Además, mira, el tema de lo diferente de esta elección y de esta candidata es que es candidata también de la sociedad civil. Es más, gracias a nosotros. ¿A qué llamamos gracias, sociedad civil? Gracias al Frente a Claudio Cívico, X González. Gracias esa al es Frente, la sociedad civil. Gracias al Frente Cívico Nacional, ¿no? Que fuimos los que planteamos la idea de las primarias, de las elecciones primarias, fue que por primera vez en la historia, después de 87 años, logramos que el PRI no tuviera
87 años el PAN, sí. 70 años el PRI y no sé cuántos el PRD, no tuvieran candidato según sus reglas. Entonces, fue una... Ni candidato propio en por esta eso, ocasión. Es la primera vez. A eso me refiero. Desde 1929. No, exacto, a eso me refiero. Entonces, no, porque lo que les... no le dieron la oportunidad tampoco a Beatriz Paredes. O sea, el proceso que habían claro planteado que inicialmente a... no se cumplió. Al final de cuentas... Ahora no resulta que tú sabes más que yo estuve pues, ahí bueno, y que yo si lo diseñé. No, estoy inventando lo que... No, perdóname, pero no. No. Yo creo que no es una competencia el tema, de quien sabe más. El tema fundamental es que ahora es una coalición en donde la sociedad civil cuenta. Esa sociedad civil. ¿Cuál sociedad civil? Pues mira, ¿qué candidato de sociedad civil está? Hola, Sofía Margarita. Te voy a decir que es sociedad civil, la que llenó el Zócalo. Sin tu ayuda, sin la participación de MC. ¿Cuándo la llenó? El 18 de febrero. Ah, pero es una marcha, oigan, no pero, era una marcha política, ¿verdad? Era una o sea, esa no era política, civil. Se supone. Pero esa es la sociedad civil que está participando. ¿Y esa sociedad civil en qué candidatura está representada? Xochitl Gálvez no es sociedad civil. Supongo, no está apoyada por sociedad civil. Algún, y es una, de verdad es un insulto a la ciudadanía la manera en la que están tergiversando el concepto de sociedad civil desde el PRIAN. Y la verdad es que sí está sola Xochitl. Pusieron una candidata para poder meter para poder meter plurinominales a representar a como Marco Cortés y Alito o sea, por favor. Tú y Dante Delgado es una estrella de la democracia. ¿Hace Dante cuánto, Delgado hace ha puesto una cantidad de jóvenes? ¿Hace cuánto que no tienen ustedes un dirigente verdadero que no sea Dante Delgado? Por favor, ¿hace pero cuánto Alito que tiene, Moreno también? Hace cuánto pero que nosotros no vamos por la vida negándolo, Cecilia. ¿Hace cuánto al que contrario, no paridad? Estamos muy orgullosos de que tengamos un dirigente como Dante Delgado y no vamos por la vida negando e inventando que incluimos una sociedad civil que no es sociedad civil. Claro, tampoco, entonces, tampoco creo que las cosas como son. Bueno, es que si ningún tema te gusta y no quieres debatir no, porque nos queda ninguno un minuto, te parece. Nos queda un minuto. O sea, paridad tampoco es tener a una mujer y solo puros hombres detrás tomando las decisiones. Eso tampoco es paridad. Paridad es en todos los organismos y de manera pues completa. Y llamando sí, por ejemplo, civil, esa López es la sociedad Obrador, civil Claudia, que critica al presidente. La sociedad civil que es de una élite nada más. No, es ¿qué la, élite? Claro que sí, que es la sociedad civil que se ha peleado con el presidente porque realmente solo representan a unos cuantos. Si es la sociedad civil que tú dices que respalda a Xochitl Gálvez, entonces sí. ¿Qué más? Pues ya nos acabó el tiempo y les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Sofía Margarita, esperamos que la próxima semana tomes previsiones porque hay tráfico en la capital del país. Sin falta. Todos los días. Tú eres muy puntual. Cecilia Soto, ha sido un gusto enorme y un honor que nos hayas igualmente, acompañado aquí en gracias. Esta mesa de debate. Esperamos verte pronto también por aquí. Y bueno, Cecilia Vadillo, muchísimas gracias. Es la primera también, espero que de muchas. Claro que sí, todos gracias. Los jueves, mesa de debate de Vocerías Mujeres de las candidaturas a la presidencia de la República. Le agradezco que usted que nos está escuchando, que nos haya acompañado, si está en el tráfico, paciencia, no hay de otra. Yo lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, es jueves, ya casi es fin de semana, así que usted ya lo sabe, pórtese bien.